Mi nombre es Edwin Eliezer Batista. Este ganado que estamos viendo aquí ahorita es un ganado criollo. El tiempo de antes, ahora se denomina como guabalá. Tenemos un pequeño lote tratando de conservar lo que se haya perdido y esperamos seguir reproduciendo. Este ganado viene del lado de Chiriquí, de Guabalá. Es originario de ahí, en toda la República. Vea, este es un Bos Taurus, adaptación al trópico, 500 años de adaptación al trópico. Tenemos aquí una especie de pavo real que la estamos tratando de reproducir para atracción del público y las personas que vienen a visitar el criadero y la finca agroturística de Laurel. Y le mandaría un mensaje a las personas que el que no se ha metido en esto y tiene la oportunidad de meterse con un pequeño criadero, que se meta, porque vale la pena cuidar los animales y rescatarlos. Ya por aquí el venado, saíno, esos animales que están en vía de extinción, se nos estaban perdiendo. Entonces yo traté de rescatarlos, he rescatado, he conseguido en otros criaderos para reproducir, para donar, liberar, vender, para consumo no me interesa, solamente para reproducción. Diferentes tipos de especies, tenemos iguana verde, venado cola blanca, pavo de monte, sajino, torcaza, cazanga, perico pique blanco, loro muy amarillo, cocaleca, pava crestada. De que se comenzó con muy pocos animales y con poca cosa hace como 10 años. Costo de esto es, corre todo por mi cuenta. Todavía, ahora es que estamos en trámite con la cuestión de la reserva de los panamáes que nos van a ayudar, pero para la cuestión es posible que venga algo de alimentación y para infraestructura, que hay unos recintos que lo estamos corrigiendo. Lo que se necesita principalmente es la voluntad de las personas, ¿no? También adicionar los requisitos legales sería lo que es una nota solicitando dicho actividad, así como también podemos decir lo que es la finca registrada en nombre de la persona. También tienen que tener un plan de manejo de cada espécimen, no solamente de un solo, sino de cada animal que van a tener dentro del área de la finca, y el pago que se le hace al Ministerio de Ambiente, que serían los $20 de inscripción y $3. Eso sería ya de por vida. Actualmente nosotros venimos a los criaderos. Aquí en Los Santos contamos con 46 criaderos registrados. Adicional a eso tenemos casi 13 que están en periodo de prueba, otros que están en trámite de inscripción. Y el ministerio, como en todas otras regionales, les damos seguimiento a cada una de ellas, no solamente con la atención como biólogos, sino con atención veterinaria. En el área de Los Santos contamos con 4 criaderos establecidos legalmente. La mayoría son de iguana verde principal. En otros sectores tenemos también como un pedací. Aurea Yarza, del Departamento de Biodiversidad y la Dirección de Áreas Protegidas. Porque nos ayudan a la conservación de las especies que están siendo un poco amenazadas por el ser humano, aparte de que estas actividades ayudan a contribuir a lo que es un desarrollo sostenible. Actualmente contamos con 146 criaderos registrados y los otros todavía están por establecer. Tenemos en Veragua, Panamá Oeste, Colón, Panamá Norte, Chiriquí, Los Santos, Herrera. En los criaderos lo que hay son iguanas verdes, conejos pintados, ñeques, venado cola blanca. Existen su criadero de cocodrilos, de tortugas de patas rojas. Hay mariposarios también, existen. Y hay centro de conservación de lo que son de perezosos.